Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de viernes 12 de marzo, finalizando ya esta tercera semana de este tercer mes del 2021. Nosotros cargados de información aquí desde Zona Agro, conociendo cómo se comporta el campo, el sector primario, los principales commodities. Por supuesto, hablamos de pilares fundamentales de toda la economía nacional. Hacemos un seguimiento, venimos haciendo un seguimiento, de hecho, a lo largo de estos días, de cómo la soja se está proyectando para este año. Si bien habría en un principio una proyección de merma en el rinde, esto no va a significar un impacto tan negativo, porque de todos modos va a darse un ingreso de divisas importante para el Paraguay. Ya para más detalles de cómo está trabajando el campo, también el sector cooperativo en este sentido en cuanto a gremios de la producción, nos acompaña el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, la FECOPROD, el señor Eugenio Scholler, para hablar un poco justamente de cómo se encuentra el sector productor a estas alturas del año. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer inmenso saludarle a usted, David Chamorro, y a través de tu programa, a través de 5 días, saludarle a todas las personas que nos están viendo, que están compartiendo a través de la tecnología, desde la distancia, la gente trabajando. Sabemos que hoy en día hay muy buena tecnología ya. Entonces las personas en su lugar de trabajo, aparte de estar cultivando, van a estar viendo las informaciones del día a día, los trabajos que estamos haciendo, qué están haciendo los diferentes estamentos del gobierno, qué está haciendo la gente en las oficinas. O sea, realmente es un placer inmenso estar en contacto desde Itapúa, específicamente de mi querida cooperativa de base, Cooperativa Colonia Unidas. A las órdenes, mis respetos a todos los paraguayos y la buena gente que vivimos en este hermoso país. Excelente, presidente. Muchísimas gracias realmente. Queremos conocer un poco cómo están trabajando hoy día justamente las cooperativas que se agremian en FECOPROD. ¿Cómo estamos avizorando el campo para este 2021? En primer lugar, debemos de dar gracias a Dios por la salud que tenemos la mayoría de las personas. Tenemos diferentes casos también ya identificados, que es normal, ¿cierto? En esta pandemia, el año pasado fue un año muy especial, este año sigue re especial, ustedes van a entender por qué lo estoy diciendo, ¿cierto? Pero siempre tenemos que ponerle también onda positiva, ¿cierto? Creo y creemos nosotros, los representantes de las cooperativas de producción, a la que estoy representando, a la central y la federación, de que tenemos que ponerle esa onda positiva y también ver cómo podemos cooperar y colaborar para que esto se pueda disminuir, en el buen sentido de las palabras. Pero en el campo se está trabajando, los productores están cosechando, los productores agrícolas que están en los rubros de los granos, ¿cierto? Están cosechando la soja, algunos ya sembraron su maíz, gracias a Dios ya tenemos el cultivo de maíz en un desarrollo del 30% más o menos en su etapa de producción, ¿cierto? Donde llovió, tenemos un muy buen desarrollo, entonces vamos a tener una buena cobertura sobre los suelos, ¿cierto? Y quizás tal vez si el clima no se porta muy especial, vamos a cosechar otra vez un maíz para así tener más divisas que ingresen en nuestro país y también alimentos para la cadena productiva en nuestro país. Y la soja, que está, entiendo, a un 60% aproximadamente en el cultivo ya, donde los productores ya cosecharon su soja. Y ahí la sorpresa, digamos, con aquellos productores que cultivaron la tempranera a full, digo, en el sentido de la época, que sembraron en los primeros días, el primer día de septiembre ya sembraron, ya plantaron, ya introducieron la semilla y el abono en la tierra sin saber qué vamos a quitar de ahí. Por eso decimos que el productor es una persona muy especial, con todo respeto. Imagínense, el productor entierra sus bienes en la tierra y no sabe lo que va a percibir de ahí. Pero ese es uno de las cosas que me gustaría que las personas lo lleven en cuenta. No es que pones dinero en el banco y dentro de tantos meses vas a cobrar tantos intereses. No, el productor agrícola, en el caso de los productores agrícolas, cuando siembran soja, imagínense, la semilla, el abono, la semilla curada, tratada, todo eso va a la tierra. Bueno, de ahí, si Dios permite, esto germina,
rota y tiene que dar sus frutos. Y no es solo eso, señores, eso tiene que cosecharse. Y para que se pueda tener una buena cosecha, todo el clima tiene que acompañar, la seguridad tienes que tener para que puedas trasladar los granos una vez cosechados, gracias a Dios, a los silos, a las empresas donde trabajan los productores. Y ahí tienen que llegar al puerto. Y ahí también el agua tiene que estar en condiciones para que las grandes barcazas puedan trasladar los granos al mundo. Así que hay tantas cosas que tenemos en contra, pero igual el sector productivo siempre trabajó y va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque es lo que sabemos hacer y es lo que necesitamos en la mesa para poder vivir, aparte de otros ingredientes. Entonces, volviendo a la producción de soja, como dije, estamos alrededor del 60% de la cosecha ya, con diferentes rindes. ¿Por qué digo esto? La tempranera tuvimos productores que son asociados a nuestras cooperativas desde 700 kilos hasta 1.500 kilos por hectáreas, con la mayoría descomposición de granos hasta el 30%. Ustedes sabrán bien, y todas las personas, que cuando estaba esa soja en proceso de maduración vino mucha lluvia, y antes que estaba maduro vino mucha seca. Entonces fue un cultivo bastante especial en el sentido de la anormalidad. Entonces, mala calidad de granos, mala germinación, desarrollo del tamaño de la semilla, pero el precio acompaña, hay que decirlo. Bueno, la mayoría de los productores tienen ese rendimiento con un porcentaje de su producción, pero ahí otra vez, cada caso es un caso, ¿cierto? Y después vienen los productores que también sembraron a finales de septiembre, en la primera quincena de octubre, esos tienen rendimiento hasta 4.000 kilos de hectárea, porque yo no voy a faltar a la verdad. Hay que cosecharon 4.000 kilos por hectárea y hay aquellos que alcanzaron un porcentaje de su cultivo de 500 a 1.500 kilos por hectárea. Entonces el promedio baja. Entonces, esa es la realidad hoy con el rubro soja, específicamente, David. Es así. Presidente, y comentarle nada más de que, bueno, yo ayer conversaba con el representante de la FAO en Paraguay y coincidía con usted en que el factor climático es sumamente contraproducente y riesgoso para todos aquellos que trabajan en el campo, porque uno no sabe cómo se va a comportar el clima más allá de que tengamos acceso a la dirección de meteorología, a sus proyecciones. Sabemos de que es todo muy cambiante, es un negocio riesgoso que implica mucha inversión de por medio también. Hacemos un comparativo. Yo, por ejemplo, uno de los años que me marcó mucho en la historia de mi vida, lo que yo conozco, fue el año 83, 1983, ¿cierto? Ese año falleció mi mamá. Ese año era un año que llovió tanto que no se llegó a cosechar ni un grano de soja prácticamente que valió la pena. Lo que llegaron a cosechar, un porcentaje muy, muy mínimo, era ya lo casi podrido, casi en descomposición en otros términos. Entonces, si vamos a hablar del clima, en el año 83 ya tuvimos estas grandes crecientes, ¿cierto? Pero no quiero entrar a criticar, pongo nomás un ejemplo de que hace muchísimos años atrás también tuvimos ya estos factores del clima, sea muy favorables y también muy negativos, ¿cierto? Para el sector productivo y para el país. Entonces, es así, es un riesgo muy grande. Ser productor agrícola. Aparte, también sabemos lo que pasó cuando no llovía, los incendios provocados intencionalmente, donde muchos productores fueron perjudicados, tenían ya el cultivo de su soja germinada, su maíz en floración, y había personas que prendían fuego y esto era insostenible, incontenible. Si miramos imágenes del mes de noviembre y diciembre, fue desesperante, realmente desesperante. Gracias a Dios, hoy tenemos un clima bastante favorable en ese sentido. Realmente digo gracias a Dios, porque los productores están cosechando sus hojas, no hay mucha humedad en ese sentido, ¿cierto? Hay una proyección de que esta semana entrante que vendrá, vamos a tener algo de lluvia, ojalá sea así, ¿cierto? Para el maíz que está en el cultivo, para la pastura, para el ambiente mismo. Siempre sabemos que después de una lluvia el clima refresca, es mucho más agradable. Entonces esperemos que realmente esto se vaya acomodando y que podamos llegar al menos a algo estimado de lo que fue el año pasado. Si hacemos un poquito memoria, si no estoy equivocado,
Entiendo que el año pasado tuvimos 10.500.000 toneladas de soja que se recibieron. Espero realmente, no digo que va a ser así, pero espero por el bien del país, de toda la gente, que podamos alcanzar. Y si pasamos, bienvenido sea. Pero hoy va a ser irresponsable decir a tantos kilos vamos a llegar. Pero mi anhelo, soy muy optimista. Me gustaría que esto sea así, que si nos llegamos a esa cifra podríamos estar cerca o pasar, como dije, porque los rindes hoy están mucho mejor. Y el porcentaje más fuerte es el porcentaje de lo que se está cosechando y lo que se va a cosechar en este mes de marzo, porque fue que muchos productores no sembraron sus granos en la seca, esperaban la lluvia y eso hizo de que en la primera quincena de octubre se sembró un porcentaje muy fuerte en el sentido del rubro de la soja. Entonces, esperemos que sea así. Sabemos bien que el año antepasado, el año 2019, estuvimos ahí por 8.800.000 toneladas, si mal no me recuerdo, ¿cierto? Y el último año ya fuimos a las 10.500.000 toneladas, ¿cierto? Y que pucha, ahí va la importancia del sector productivo. Eso también, señores, hizo que podíamos sostener toda nuestra cadena productiva, nuestra gente que está trabajando dentro de las empresas, dentro de los supermercados, dentro de las oficinas, mantener toda la estructura de las cooperativas en sí y todas las empresas que dependen de las cooperativas, las empresas para poder vender sus fertilizantes, sus semillas, sus repuestos y todo lo que necesitamos, sus electrodomésticos, y así también nosotros con nuestras industrias poder elaborar más productos alimenticios y vender en el país y en el mundo con mucha satisfacción, David. Es así mismo, presidente, aprovechando los Nos minutitos que nos. quedan. Marzo va a ser sumamente clave entonces para el sector de soja, lo que se viene a partir de ahora. El promedio esperemos que se mantenga entre el 2019 y el 2020, quitemos un promedio en el medio. Ahora, ¿qué pasa con el sector lácteo actualmente? ¿Cómo nos encontramos con las grandes productoras, que son las grandes cooperativas también que pertenecen a la FECOPROD? Gracias a Dios, realmente bien, porque los productores del rubro lácteo también son productores muy eficientes. La mayoría en nuestra zona acá, donde es Colonia Unida y las cooperativas de Alto Paraná, son productores muy eficientes también, gracias a Dios. Son productores multiactivos que se dedican al rubro agrícola y también la producción láctea. Entonces los productores tienen su reserva en lo que son las alimentaciones para que las vacas estén en buen porte, digamos que tengan un buen desarrollo, buena nutrición. Entonces yo creo que estamos muy bien en ese sentido y orgullosos realmente con nuestros productores agrícolas del Paraguay que están haciendo un trabajo espectacular. Realmente felicitarles por lo que están haciendo para el bien de todos. Entonces el sector lácteo también está bien, leche no va a faltar, estamos muy, muy contentos con nuestras cooperativas socias que tienen su industria de leche en polvo, que están exportando al mundo. Entonces, eso es muy bueno, eso hay que contar, hay que difundir, eso motiva, da mano de obra. Yo, Eugenio Scheller, me siento orgulloso que nosotros fabricamos productos alimenticios y exportamos al mundo, siendo que somos un país pequeño, pero un país serio, de gente buena. Entonces, eso hay que transmitir, hay que contagiar eso. Igual que los otros rubros, ya que dijo que hay poco tiempo, yo también quiero hacer un énfasis muy positivo con el IPTA y el envío, lo que estamos haciendo con nuestra soja paraguaya, la soja par. Imagínense, uno de los países tan grandes como Brasil, hoy en día ya tenemos convenios y van a utilizar nuestras variedades en Brasil, en Bolivia. En Bolivia estamos cultivando soja paraguaya. Este año, 7 carretas que son los camiones grandes, de semilla producida en Paraguay compraron legalmente para plantar porque ellos no tuvieron esa calidad de semilla. Bueno, eso es hacer patria, eso es hacer a que entre divisa, eso es decir, acá estamos Paraguay, firmes, sólidos, creíbles. Porque si nosotros no íbamos a ser creíbles, las cooperativas, los sectores, los gremios, la mayoría, no vamos a vender nuestros productos afuera del país, porque es producto de primera calidad, señores. Por eso un país como Brasil te compra soja paraguaya. Pongo nomás sobre la mesa estas cosas porque yo creo que muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos, muchas personas no valoramos, muchas veces porque tampoco sabemos, ¿cierto? Igual que nuestro turismo, tenemos lugares tan bellos, pero hoy no vamos a hablar de turismo porque por la pandemia no estamos muy, muy restringidos.
Entonces también esperar que todas las personas podamos realmente cuidarnos y que podamos seguir adelante. También me gustaría, David, con todo respeto, compartir con ustedes que estoy haciendo las preasamblearias de las cooperativas socias, recorriendo el país, felicitarle al gobierno de turno con las obras que se están haciendo en diferentes puntos del país. Estuve por el norte del país, visitando ahí la zona de Durango, San Pedro Norte, las hermosas rutas que se construyeron. Felicitaciones. Entonces, no vamos a hablar solo de cosas negativas. Yo quiero transmitir como presidente de FECOPROT y paraguayo esa onda positiva. Ayudémonos todos, no a la violencia, sí al trabajo, sí a las cosas positivas. Y que cada uno pida disculpas. Yo, Eugenio, si me doy cuenta que me equivoqué, yo voy a pedir disculpas públicamente y decir, acá estoy, reconozco mi error, voy a cambiar, voy a ser mejor. Entonces, yo creo que esas cosas faltan en este país, ser creíbles, ser sólidos, transmitir esa onda positiva. Y este país, una vez más, voy a decir, va a brillar a lo largo y a lo ancho. ¿Por qué? Porque tenemos buenísima gente, tenemos buenísimas autoridades en diferentes estamentos. Muchas veces nos dejan hacer algunos políticos lo que tenemos que dejar de hacer todavía, pero instarle a todos a darnos fuerza, a sacar este país adelante con respeto, con trabajo, con puntualidad, con estos valores que nos enseñaron nuestros padres y lo que nos antecedieron, David. Excelente mensaje realmente, presidente, y En gran comparto. medida, todo lo que usted menciona, hay que ser positivos y también hay que ser responsables. Cuando uno comete errores, asumir un poco las fallas y dar esa cara es un poco de lo que nos falta realmente. Por presidenta, nos queda un minutito de programa. ¿Cómo están las conversaciones con el gobierno, con SENACSA principalmente en cuanto a todo el cuidado animal? Bien, estamos siempre en contacto a través de FECOPROT con el presidente Camporcioli, ¿cierto? El presidente de SENACSA, a través de los demás gremios, con el presidente de la ARP, o sea, con todas las cooperativas, nosotros mismos como FECOPROT, con nuestros laboratorios, ¿cierto? Que tenemos nuestro propio laboratorio. Dicho sea paso, las personas que no lo conocen, les invito a pasar a conocer ahí sobre el Sacramento, está nuestro edificio, que es el edificio de todos. Y también las instalaciones del laboratorio donde hacemos análisis de calidad de animal por animal, de los alimentos que consumimos, lo que fabricamos, lo que todo un proceso. Entonces, estamos bien, yo creo que en plena vacunación, esto empezó hace casi un mes atrás, la vacunación de los animales en general, el hato ganadero. Entonces, nosotros estamos cumpliendo y poniendo toda nuestra parte, que todo vaya en lo positivo hacia adelante. Entonces, redondeando, ya que me dijo que hay un minuto, realmente quiero despedirme de usted, David, y de toda la gente bella del Paraguay, diciendo sí Paraguay, sí el sector productivo, sí a la familia, sí a la gente buena, hagamos todo fuerza y izamos esa bandera blanca. Hayan de poibu pintamo notinja jovipe ibate ponaja yajate David y audiencia. Excelente mensaje realmente, presidente. Comparto y espero que la teleaudiencia también Sí, pueda un recibir. poco de ese positivismo que tanto necesitamos hoy día para afrontar este año tan desafiante. Agradecerle por su tiempo, muy amable, muy amena esta charla, conociendo un poco más de fondo cómo la FECOPROT está afrontando el año y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Gracias. Este 21 de abril tenemos nuestra asamblea en la FECOPROT, entonces de ahí también vamos a estar eligiendo a nuestras nuevas autoridades que van a estar enfrente del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia. Yo estoy a disposición como delegado de mi cooperativa de base, que es Colonia Unida, y así también las demás cooperativas. Y vamos a seguir trabajando con los asociados, con la gran familia cooperativa, con muchas, muchas personas en diferentes puntos del país, con fondos del exterior, donde le estamos ayudando, donde le estamos capacitando para hacer cada día mejor acá en el Paraguay. Excelente, presidente. Un gran saludo. Bien, nosotros al final de este espacio denominado Zona Agro. Será hasta la próxima semana con muchos más invitados de primer nivel como corresponde para conocer cómo se encuentra el campo, el sector primario y todo lo que implica esto colateralmente para la economía nacional. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao, chao.